Para comentarles el nombre del municipio de Querétaro, y siempre hemos tenido la disponibilidad para poder llegar al diálogo. Lo hemos establecido así ya más de 4 ocasiones. Si es que en nombre de la administración no podemos permitir, es un delito que podamos impedir el ejercicio de las funciones de del servicio público. Les pido de la manera más respetuosa que podamos llegar a un diálogo, sin embargo, también que nos puedan permitir el continuar prestando el servicio, tomando en consideración que de lo contrario estamos hablando y estamos infringiendo la ley, y eso no lo podemos permitir. Todo el diálogo que vayamos a tener, siempre dentro del marco de la legalidad, seremos respetuosos de todos y cada uno de los derechos de los cuales ustedes tienen. Igualmente exigiremos el respeto a todos y cada uno de los derechos que tiene el municipio de Querétaro para efecto de garantizar a los ciudadanos un derecho fundamental que tiene, que es el servicio público de limpieza y recolección. Por lo tanto, les pido y les solicito de manera muy respetuosa poder establecer una mesa de diálogo de manera inmediata. Sin embargo, esto no implica que podamos impedir el ejercicio, ¿sí?, de una función pública encomendada al municipio de Querétaro. Así es que les solicito, por favor, que podamos llevar a cabo esto dentro de una manera pacífica. No queremos hacer uso de la fuerza. Sin embargo, sí les quiero comentar que seremos muy exigentes y muy respetuosos de la ley y atendiendo todos y cada uno de sus derechos fundamentales. Así es que estoy a las órdenes y me gustaría muchísimo escucharlos, por favor. Ahora nosotros somos ahorita poquitos. Necesitamos saber nosotros todavía hacer un diálogo. Estamos en la mejor disposición. Sí, por eso. Hacer un diálogo entre nosotros mismos. Y luego ya sáquenos una cita abierta. Nosotros ya veremos qué punto les ponemos así sobre la mesa. Y ya queremos saber, más bien dicho, ya después, qué es lo que va a ejercer después. Aunque con muchísimo gusto, pero sí, como te lo comento, la mesa y está el diálogo lo hemos tenido en más de una ocasión. Ya van 4 ocasiones que les explicamos en qué consiste la concesión, la autorización que llevó a cabo por parte del ayuntamiento, y con mucho gusto se los explicamos por 5ª ocasión, con la comisión que ustedes así decidan. Sin embargo, insisto, eso no va a permitir o no vamos a permitir que se suspenda la prestación del servicio, y mucho menos sí que se tomen instalaciones, porque el hecho de tomar instalaciones del servicio público es un hecho delito. Es un delito, y acudiremos y ejerceremos la autoridad cuando así se requiera contra todo aquel que comete un hecho delictivo. Entonces, es muy importante. También no debo de perder de vista, y ustedes tampoco deben de perder de vista, que podríamos incurrir en responsabilidades de carácter administrativas, de carácter penales, ¿sí?, y de carácter laborales. El objetivo es que todos ustedes tengan garantizados todos y cada uno sus derechos, pero ojo, dentro del marco que marca la ley. No lo podemos permitir al margen de la misma. Hemos tenido este diálogo, hemos sido muy respetuosos de ustedes y hemos sido muy tolerantes, ¿sí?, dentro del marco de la ley. Sin embargo, ahorita, esta mesa que tú dices, estamos en la mejor disposición de llevarla a cabo. Sin embargo, insisto, esto no va a ser. ¡Déjenlo salir! 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 ¡Déj
vámonos.